León, el gobierno municipal continúa dándole un trato preferencial al fraccionamiento de lujo El Molino, el que ahora tendrá 15 días más para exponer ante las autoridades municipales si está de acuerdo o no con las obligaciones pendientes que el municipio valuó en 129 millones de pesos. ¿Qué otro ciudadano en esta comunidad, en este municipio, puede tener ese privilegio, definir si le parecen bien o no las obligaciones que tiene que pagar? Según informó este martes el síndico que preside la Comisión de Desarrollo Urbano, Leonel Charnichar Celis, el empresario responsable del molino, Alejandro Arámbula, tuvo un problema familiar que le impidió revisar el análisis que le entregó el municipio el pasado 20 de julio. Por ello pidió más tiempo para estudiar la información que le proveyeron las autoridades municipales. Hay que decir que ya le hicieron una rebaja de alrededor de 100 millones de pesos o más, para dejar las obligaciones solo en 129 millones de pesos. Es la infraestructura que se debe construir para que las vialidades y en general la infraestructura de la zona donde se ubica el molino al norte de la ciudad no se vean afectadas por el crecimiento de este desarrollo. Charnichar aseguró que el nuevo plazo no deberá extenderse más allá de 15 días. Dijo que el objetivo es llevar a cabo un análisis conjunto entre el municipio y el fraccionamiento para tratar de llegar a un acuerdo. En caso de que el molino no acepte esta evaluación hecha por el Instituto Municipal de Planeación, bueno, pues aquí no sabemos qué vaya a pasar, si le vayan a hacer consideraciones, nada más porque lo pida. Charnichar dijo lo siguiente. Sí lo estamos presionando, pero mira, hay que entender que no es un asunto de una calle ni de un millón, ¿no? Es un asunto muy complicado, incluso para ellos mismos. Entonces, en ese sentido, bueno, entendemos que tampoco queremos cometer una arbitrariedad en la medida de lo posible, pero obviamente estamos insistiendo y la prueba está que, digo, ayer mismo le marqué.